alguna forma, teniendo en cuenta, como digo, pues algo que es Plutón en Acuario, que quien más quien menos tenga más interés, tenga menos interés en la astrología, ha oído hablar de ello y que se ha difundido, se ha publicitado de una forma, pues digamos, pues de forma muy general. Y que por fin pues estamos en este momento, ¿no? Desde el día 20 de enero, entrando el Plutón, entrando el Sol en Acuario, como digo, pues viniendo de Capricornio, y que en sí pues ya marca lo que se conoce o lo que se denomina pues como la era de Acuario. Es un tema también en el que ahora entraré con más detalle y que sin duda pues uno de los libros de referencia al que uno puede acudir cuando para entender y para conocer de fondo pues a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de Era de Acuario es el libro de La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, un libro que se escribió a inicios o finales, mejor dicho, de los 70, a inicios de los 80, y que me parece, pues como digo, un libro de referencia para poder tratar con profundidad y con rigor, ¿no? Todo lo que se viene aconteciendo en distintos ámbitos, hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca estamos conectados, hoy más que nunca nos llegan noticias desde cualquier parte del mundo de forma inmediata e instantánea, y a la vez también hoy más que nunca estamos también ante una crisis, ante, digamos, una situación absolutamente novedosa para la humanidad, ante el riesgo, por ejemplo, de que haya una guerra devastadora para todo el planeta, a través de una guerra, pues una confrontación directa, ¿no? Entre Estados Unidos, por ejemplo, y Rusia, y con todo lo que puede conllevar, pues a nivel de extinción de la humanidad, a través, pues, de las bombas nucleares, etcétera. Pero no solo esto, sino que se están dando una serie, digamos, de acontecimientos absolutamente, como digo, novedosos, absolutamente retos que se nos presentan, ¿no? Dentro de lo que es el despliegue de la historia y que, por lo tanto, también entender desde una perspectiva más amplia del simple hecho, pues, de analizar este Plutón en Acuario desde la astrología como indicadores, el indicador de Acuario, el indicador de Plutón y tal, sino que intentar ampliar, como decía, pues mucho más la mirada y entender pues qué está sucediendo, ¿no? Y cómo.